Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario al Amanecer. Andri, qué gusto saludarte. Una mañana diferente en relacionada a la anterior de ayer, que fue bastante complicada en cuanto al tránsito y que generó secuelas durante todo el día, pero afortunadamente hoy se percibe, ya Francisco Olmedo nos estará brindando más detalles porque finalmente no se han confirmado bloqueos. Eso quiere decir que, pero también sorpresas podemos esperar. Estábamos esperando que hubiese algún tipo de bloqueos por lo que se había anunciado anteriormente, pero hasta hoy, a las 6 de la mañana, no se ha confirmado que hay bloqueos. Sí se han confirmado algunas concentraciones movimientos de personas que se realizarán en el transcurso del día, pero no bloqueando carreteras, pero ya Francisco Olmedo tiene la información al detalle, así es que en cuanto nos salude Francisco, vamos a pedirle que nos amplíe esta noticia porque es importante. Muchos guatemaltecos estamos esperando a esta hora de la mañana antes de salir de casa para ver si hay o no hay manifestaciones y bloqueos por nuestro sector, pero vamos con Ingrid Álvarez primero. Muy buenos días, compañeros, es un gusto poder saludarles, gracias a ustedes también por estar en compañía de Telediario El Amanecer. Tenemos 2 horas para informarle y desde ya le agradecemos por su compañía. Recuerde, pues también queremos acompañarle en su hora del desayuno y si usted se encuentra preparándolos, muy buen provecho. Información importante, nos decían por ahí durante estas 2 horas, si usted, por favor. Nos vamos a saludar también a don Francisco Olmedo, que hace cuenta con nosotros. Buenos días, Francisco, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, pues ya aquí estamos prestos, dispuestos y listos para llevar la información que pueda generarse. Quiero adelantarles que según Luis Alpírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud, el día de hoy no habrán bloqueos. Esas fueron declaraciones que dio esta mañana. Únicamente daba a conocer que se van a dar algunas movilizaciones de trabajadores que no van a prestar el servicio en centros de salud y que van a movilizarse algunas gobernaciones departamentales. Sin embargo, aquí en la ciudad capital por el momento no se prevé ninguna situación de esa naturaleza. Está circulando en redes sociales algunas informaciones sobre unas movilizaciones en la ciudad capital. Sin embargo, se estaba aclarando que esto podría ser el día martes de organizaciones campesinas. Pero ya nuestras unidades móviles se movilizan a diferentes puntos para que usted esté bien informado antes de salir de casa. Lo que sí les puedo adelantar también es que ya hay 2 ataques al transporte colectivo, uno en la zona 9 y otro en la zona 6. Pero esto se lo estaremos dando a conocer más adelante. Ahora vamos a conocer nuestros titulares. Demandan esclarecimiento de crimen en sepelio de capitán Byron Lima Oliva. Polémicas declaraciones de reclusos que aseguran que el círculo de capitán Lima estaría detrás de su muerte. Temor y desesperación en guatemaltecos, víctimas de extorsiones. Hoy en Telediario le presentamos la realidad de este problema. Tribunal decidirá hoy si Arnoldo Medrano es condenado a prisión por cobros ilegales de Yusi. Capturan en México a supuesto narco guatemalteco requerido por justicia de Estados Unidos. Crece inconformidad entre empresarios por constantes bloqueos. Aseguran que medidas ocasionan pérdidas y daños a la economía. WhatsApp es silenciado en Brasil. Juez de Río de Janeiro ordena bloqueo de esta aplicación móvil. En el deporte, en las próximas horas se conocerá si Rusia queda fuera de Juegos Olímpicos de Río 2016 por manipular pruebas de dopaje. Pero iniciamos con esta información. Yo no sé si usted recuerda el caso de aquella agresión escolar que ocurrió en Alta Verapaz hace un tiempo. Y que generó polémica en las redes sociales. Bueno, pues ahora resulta que las menores que grabaron el video ahora son víctimas de amenazas. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, dio a conocer que la alumna que le habría pegado a una menor en el rostro fue sancionada por la directora de un centro educativo de Alta Verapaz en el mes de junio. Sin embargo, el caso resurge luego de viralizarse el video. Y ahora se está generando un problema más que las niñas que estuvieron involucradas están también siendo amenazadas por terceros. Entonces se está investigando quiénes son, por qué, etcétera. De manera que ya se había aplicado las sanciones inicialmente, ahora se trae nuevamente al ambiente el tema
Explicó que las adolescentes que realizaron la grabación también podrían ser sancionadas, ya que no pueden usar teléfonos dentro del centro educativo. Con el video y con estos otros elementos que yo les comparto, la comisión que tenía que rendir el informe ahora está tomando estos otros elementos como base para poder establecer cuáles pudieron haber sido los aspectos que no se incluyeron en la primera aplicación de la sanción. En este caso podría intervenir el Ministerio Público, ya que las amenazas han sido constantes contra las estudiantes. Telediario, Información Actual. El guatemalteco Carlos Arturo Rubio Parra, supuesto narcotraficante, fue detenido este martes en México. Autoridades confirmaron ya su aprehensión y luego estarán extraditándolo a Estados Unidos por ser señalado de trasiego de drogas. Rubio Parra es indicado de 12 crímenes cometidos entre 2009 y 2012. Y el atentado contra el embajador italiano también en nuestro país por tener relación de amistad o sentimental con su exesposa. Y por estos hechos ya están siendo juzgadas otras personas. La Pastoral de Movilidad Humana alerta sobre el incremento del flujo migratorio de El Salvador, Honduras, a causa de pandillas y narcotráfico. El acoso de las pandillas y el narcotráfico están obligando a miles de familias de El Salvador y Honduras a dejar sus hogares, lo que provoca un incremento del flujo migratorio en comparación al 2015. Representantes de la Pastoral de Movilidad Humana comentan que Guatemala se está convirtiendo en una zona de refugio ante dicho flagelo que afecta al Triángulo Norte Centroamericano. Hace pocos días hemos atendido una familia de un niño de un año y el abuelo de 91 años de edad. Fueron testigos de un asesinato perpetrado por las maras, y las maras llegaron en la casa y dijeron: ustedes tienen 24 horas para salir del país, porque si no los vamos a exterminar también. El año pasado, por ejemplo, en El Salvador hubo más de 200,000 personas desplazadas internamente a causa de la violencia. Y lo mismo en Honduras, que prácticamente cerca de 300,000 personas son estimativas que se hace de que realmente pues se han desplazado o han salido del país también. La puesta en marcha de programas de apoyo regionales y el combate de la criminalidad son medidas que deben impulsarse por parte de los gobiernos de la región. Bueno, yo creo que hay que construir planes de emergencia para que esas personas pues tengan seguridad, mejorar los niveles salariales y también realmente atacar frontalmente el narcotráfico y el crimen organizado, que son factores realmente que están intimidando a las personas y las forzan a migrar. El censo habitacional revela que solo en el departamento de Guatemala existen más de 300 asentamientos informales, enmarcando la vulnerabilidad y desigualdad. El departamento de Guatemala fue el escenario para realizar un censo sobre asentamientos informales, para conocer datos de los niveles de necesidad habitacional en el país, arraigados directamente a la pobreza. Para nosotros los asentamientos son la máxima expresión de desigualdad que puede existir. Guatemala, de hecho, es la novena nación más desigual del mundo, según el Banco Mundial. Y en este sentido, y bajo estas premisas, entendemos que es muy importante entender el fenómeno de los asentamientos informales. Hoy descubrimos que hay más de 300 asentamientos, de hecho son 314. Esta cifra es solo de 5 municipios del departamento: Villanueva, Misco, Chinautla, Guatemala y San Miguel Petapa. La mayoría surgió en los últimos 25 años. Lanzamos una invitación a la sociedad, ¿verdad?, a que podamos seguir generando y compartiendo esta información, ¿verdad?, y específicamente generando propuestas representativas de los habitantes de nuestra ciudad. Porque nuestra ciudad no solo está compuesta por los lugares bonitos que podemos conocer, sino está compuesta por muchos habitantes que en muchos sentidos viven una situación de desigualdad. Los investigadores también hicieron notar la vulnerabilidad de miles de familias que viven en estos lugares, muchas zonas declaradas de alto riesgo.
Vamos a actualizar lo que ocurre en este momento. Por favor, atención. En el kilómetro 98, ruta Puerto Quetzal, han colisionado dos tráiler. No hay paso a Puerto Quetzal viniendo de la ciudad capital. Los dos tráiler están bloqueando completamente la vía, según se reporta por parte de bomberos voluntarios que han acudido al lugar. En el kilómetro 85, ruta al Atlántico, en el rancho se ha producido un accidente de tránsito. Se reporta una persona fallecida y dos heridos que en este momento son trasladados al hospital de Guastatoya, según bomberos municipales departamentales que se encuentran en el lugar. También en la zona 9, quinta avenida y tercera calle de la zona 9, un ataque a un bus extraurbano ha dejado el saldo de un ayudante herido de bala y un pasajero. Bomberos municipales de esta capital los trasladan a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Y finalmente, en la 15, esto en la Pedrera, zona 6, un bus de la 203 ha sido atacado a tiros. Afortunadamente no se reportan personas heridas, únicamente los daños estructurales como consecuencia de los impactos de bala. Son actualizaciones que en breve tendremos ya imágenes desde varios puntos donde se están produciendo estos sucesos. Vamos a un corte comercial en breve, más información actual. Continuamos con más, y es que miles de personas, vea, resultaron afectadas por los bloqueos a nivel nacional. Salubristas y maestros decidieron salir entonces a las calles, provocando caos vehicular. La libre locomoción volvió a verse dañada en varios puntos del país este martes. La semana pasada fueron solo salubristas, pero esta vez el Magisterio Nacional se unió para bloquear carreteras. A nivel nacional decidió, junto con Salud Pública, en unos puntos del país, paralizar el país, porque nosotros hemos hecho llegar a nivel nacional un pliego de peticiones al ministro de Educación, al ministro de Salud, por las precariedades que tiene Salud Pública en los hospitales nacionales, por los programas en educación, por el pacto colectivo y porque también muchos compañeros que han estado por muchos años en el renglón 021, 022 y 031, en este momento el presidente les ofreció pasar al 011 y se burló de los compañeros. Pese a la advertencia de autoridades de salud en sancionar a aquellas personas que deciden manifestar y no trabajar, los salubristas insisten en que es necesario tomar este tipo de medidas para presionar al gobierno y solventar sus demandas. El guatemalteco trabajador siempre es el más afectado ante este tipo de manifestaciones. Muchos tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos. Se calcula hubo pérdidas en más de 10 millones de quetzales por la suspensión en servicios de transporte de comercio, así como la paralización de camiones repartidores de productos. Al filo de las 13 horas con 30 minutos, las autoridades de Provial reportaron que la mayoría de bloqueos fue levantada, aunque el caos vehicular continuó por varias horas más debido a la cantidad de filas que se formó desde tempranas horas. Telediario, información actual.
Y ante esto crece inconformidad empresarial, como ya lo dijimos, por los bloqueos que realizan diferentes sectores, pues consideran que perjudican enormemente a la economía nacional. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están las entidades de seguridad? Son parte de las críticas e inconformidad del sector empresarial al denunciar a través de diversos comunicados la opacidad o falta de acción de las autoridades de gobierno para no permitir el bloqueo de carreteras por lo menos en 20 puntos este martes. Empresarios exigen el normal desarrollo de las actividades productivas ante constantes pérdidas económicas y daños a la ciudadanía. Nosotros respetamos que toda la gente tenga libre expresión de pensamiento, pero no se vale la falta de respeto, no se vale estar perjudicando a la gente. Hay mucha gente que pierde su trabajo, gente que gana por día. No se vale estar afectando a esa gente. Verdaderamente da vergüenza que estén haciendo ese tipo de cosas, porque lo que deberían de estar haciendo es agarrando las instituciones, trabajando para ellas. Castillo enfatiza, los servidores públicos pueden dialogar con las respectivas autoridades para atender la crisis en salud y educación. Además, cuestionan. Tienen un montón de programas que tienen que hacer para rebajar los gastos en las instituciones. Se les está acusando ahí de los pactos colectivos que son increíblemente onerosos y tienen que trabajar en ese tema. Entonces, que se dediquen a hacer sus cosas, pero cada vez que nos hacen estos paros, no es que pierda a las empresas, pierde el ciudadano. Recuérdense que todo lo que sube el costo, el que lo para pagando al final, somos nosotros los ciudadanos. Ahora tenemos información con respecto al tiroteo que ocurrió en la zona 9. Queremos indicarles que dos personas fueron trasladadas por bomberos municipales. Ya tenemos imágenes de las personas heridas en este incidente armado, cuando un bus de transporte La Humilde ha sido atacado a tiros. Queremos indicarle que uno de los heridos es Marco Tulio Vázquez, de 61 años de edad. Esta persona es el ayudante del bus que fue atacado. También Rolando de Jesús Cortés, uno de los pasajeros, ha sido llevado por los bomberos municipales a la emergencia del Hospital 719. El bus ha sido identificado como un bus de las rutas La Humilde, que de Jutiapa se trasladaba a esta capital cuando se produjo este ataque. Al momento del mismo hubo pánico en el interior del bus, ya que aproximadamente unas 60 personas se conducían cuando desconocidos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en repetidas oportunidades. Estas son imágenes que nos llegan desde el lugar gracias a una de nuestras unidades móviles. Aquí podemos observar el autobús. Está cerrado el paso parcialmente en este sector de la Quinta Avenida y Tercera Calle. Se observa también agentes de la Policía Municipal de Tránsito dando viabilidad al paso vehicular, mientras que elementos de la Policía Nacional Civil han cerrado el lugar, esto para resguardar las evidencias que pudieran localizarse en el interior del autobús o en las afueras. Esta es la información que tenemos con relación al ataque que ha ocurrido en la zona 9. Otro similar también se suscitó en la zona 6, donde un bus de la ruta 203 fue atacado a tiros. Pero ahora vamos a actualizar lo que ocurre en la granja penal de Pavón. Veamos esta imagen. Las personas se han esta mañana, todos los usuarios que se movilizan en la ruta del Salvador se han extrañado de ver la cantidad de radiopatrullas que con sirena abierta se movilizan a Pavón. Son aproximadamente unos 1,000 elementos, entre ellos fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional Civil, fuerzas especiales, van a realizar prácticamente una requisa para tratar de localizar las armas que utilizaron en el tiroteo que ocurrió en el interior, donde falleció el capitán Byron Lima. Quiero darles a conocer que hay varias preguntas que se hacen al respecto. Una de ellas, ¿por qué hasta el día de hoy, si el incidente ocurrió hace 48 horas, ahora se buscan las armas? ¿Se dejó entrar ayer a la visita? Muy peligroso, ya que se presume que las armas o tal vez otros explosivos aún permanecen en el interior de Pavón, pero esto no se previó antes de dejar entrar a la visita. Ahora que ingresan ya las fuerzas de seguridad, podría ser que hayan de alguna forma la evidencia la hayan quitado, la escondieron o se la llevaron, ya no va a ser posible localizarlo, inclusive las propias armas que utilizaron para este ataque. Por lo tanto, esas son las preguntas que se hacen ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta ahora reaccionan las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Gobernación?
el Ministerio Público sí tuvieron 48 horas para realizar este tipo de operativos y no esperar a que la evidencia fuera borrada como ocurre en muchos de los casos. Son preguntas que tendrán que ser contestadas por las autoridades. Ya en el lugar se están movilizando las fuerzas de seguridad. Por favor, si usted utiliza la ruta a El Salvador, tome en cuenta la fuerte movilización de radiopatrullas de la Policía Nacional Civil y vehículos del Ministerio Público. Vamos a un corte comercial. En breve, más información actual. Los restos del capitán Byron Lima descansan en un cementerio de Misco, mientras sus familiares y amigos mantienen incertidumbre por no tener claro quién o quiénes están detrás del crimen. Con lágrimas y gritos familiares dieron el último adiós al capitán Byron Lima en el cementerio Los Parques San Cristóbal, a lo cual asistieron allegados, esto luego de ser velado en la zona 10 capitalina. La caravana para el entierro fue acompañada por 30 vehículos aproximadamente, en los cuales iba su esposa, padres y el hermano, así como amigos de muchos años. Guardias de seguridad se encargaron del ingreso del personal exclusivo al sepelio y restringieron el ingreso a los medios de comunicación. Fuera de cámaras, familiares mencionaron que es un momento doloroso, ya que fue asesinado de una forma cruel, en un lugar donde no se merecía estar. Quedan muchas preguntas y respuestas sin responder. La más obvia, ¿quién mató a Byron Lima? ¿Cómo lograron ingresar armas y granadas al penal sin ser detectados? ¿Por qué razón esas armas y granadas no han sido mostradas públicamente? ¿Por qué tardaron tanto tiempo sin retomar el control? ¿Por qué la Procuraduría de Derechos Humanos no se presentó de forma inmediata, como en otros casos? ¿Qué interés hay detrás de esta matanza? Mientras tanto, las autoridades del sistema penitenciario aún no tienen datos concretos sobre el motín ocurrido en Pavón. Acción que, por supuesto, dejó 14 fallecidos, entre quienes se encuentra una mujer argentina y el capitán Lima. Luego del asesinato del capitán Byron Lima, aún hay más preguntas que respuestas. ¿Quién asesinó al capitán? Ni las propias autoridades del sistema penitenciario lo saben. ¿Cómo ingresaron las armas y dónde están? Mucho menos. Estamos estableciendo una estrategia para poder abordar el tema y poder hacer una revisión también dentro del sistema penitenciario en las diferentes unidades, pero especialmente en Pavón, con el tema de armas. ¿Pero esto quiere decir que no han sido ubicadas? No han sido ubicadas. ¿Y tú tienes conocimiento de cómo fueron ingresadas al penal? No tenemos conocimiento, tenemos hipótesis y en la línea de investigación nos encontramos en este momento. ¿Qué tipo de camión cisterna? Eso es una de las hipótesis, el ingreso a través de una cisterna. ¿Ese camión ingresa frecuentemente a esta cárcel? Tiene algunas
criterios, a veces tenemos problemas de agua y es necesario cubrir esto. Un total de 24 reos fueron trasladados a distintos centros carcelarios. Autoridades detallaron que algunos eran escoltas del capitán Lima y otros del taquero. Se presume que participaron en los disturbios. Marvin Montiel Marín, el taquero, fue trasladado al cuartel de Matamoros. Fue trasladado a Matamoros. ¿Ya fue trasladado? Él ya se fue trasladado durante la madrugada. ¿Sería la primera persona que se encuentra en ese centro carcelario, la única? Efectivamente, por el momento. Mientras tanto, polémicas declaraciones realizaron los reos, señalados de coordinar el motín en el Pavón. Según los reclusos, los asesinos de Lima son su propio círculo cercano. ...24 reos señalados de coordinar el asesinato de Byron Lima... ...y 12 personas más en la granja modelo de rehabilitación Pavón... ...fueron ingresados a un camión del sistema penitenciario... ...para ser aislados del resto de privados de libertad... ...esta mañana continuaban aún en el interior del centro carcelario... ...donde indicaron que tienen temor por sus vidas... ...y que ellos no fueron quienes perpetraron el ataque... ...según estos privados de libertad... ...fueron los mismos allegados a Lima quienes lo acribillaron... La realidad de lo que pasa aquí es de que nosotros necesitamos que nos saquen de aquí, porque las personas que sí de verdad hicieron el problema nos están echando la culpa a nosotros. Y lo que no quieren es que nosotros hablemos lo que hicieron en realidad, porque ellos fueron los que mataron al capitán para quedarse con el poder del sistema penitenciario para obtener las ganancias de las drogas y licor, porque genera como 200.000 quetzales semanales todo eso de las drogas y licor. Y puchica, para ellos es un gran dineral. Y ellos lo que querían era matarlo para quedarse con el dinero. Y ni siquiera han hecho requisa en el penal y ellos andan con armas largas, lanzagranadas y armas cortas. Los reos, quienes están en el proceso de traslado a otros centros de detención, indicaron que aparentemente el motín fue organizado por los aliados a Byron Lima, debido a la lucha por el poder en el interior de la cárcel. También detallaron la facilidad con la que son ingresadas armas y droga al centro carcelario, además de las fiestas que Lima organizaba y los cobros de impuestos a los privados de libertad. Y mire, aquí tenemos un carnet que él lo vendía en 100 quetzales semanales para poder venir a esperar la visita uno hasta la puerta. 100 quetzales semanales y toda persona que tenía su negocio tenía que pagar semanalmente una cuota, y cuando a él le gustaba un local de alguna persona se lo decomisaba para poder quedarse con el negocio, ¿va? Y si la persona le decía no vendo el local, salite o si no te voy a matar. ¿Quién hacía eso? Byron Lima y su gente. Por cierto, decenas de familiares de privados de libertad llegaron a la granja penal Pavón con el objetivo de visitar a las personas que se encuentran en prisión. Debido al motín ocurrido este lunes, el sistema penitenciario impidió el ingreso. Los familiares expresaron su preocupación por no tener mayor información. Incluso muchos llegaron a las 6 de la mañana para lograr ingresar, pero esto prácticamente fue imposible. Y mientras esto sucede, también en el preventivo de la zona 18, el panorama es completamente diferente. Las personas pudieron visitar a sus familiares sin mayores problemas. Mientras en el centro de rehabilitación Pavón las cosas permanecen tensas, acá en el preventivo de la zona 18 muchos son los familiares que están haciendo la cola para poder ingresar a una visita o llevar algún alimento a sus familiares. Muchas de las personas tienen que caminar para poder llegar acá al lugar donde les permiten el ingreso para visitar a sus familiares. Muchos corren porque tienen que dar un número y tienen que ser revisados. ¿Usted cree que hay la total seguridad y confianza para que ustedes puedan ingresar? No, pero la necesidad lo hace a uno, señor, entrar porque uno viene a ver sus familias, ¿va? Pero seguridad no hay. En ningún lado, pero ni en la calle hay seguridad, mucho menos aquí. ¿Usted siente temor al venir a un centro privado por lo que está ocurriendo?
No, gracias a Dios, encomendándose a Dios no le pasa nada. Pues la verdad que solicitar, pienso que seguridad, ¿verdad? Un poquito poner más empeño en lo que es más las reglas de seguridad, poner más atención y sería solamente eso, ¿verdad? Seguridad. Bueno, tal vez sí, porque hay mucha inseguridad aquí. ¿Cómo siente aquí el ambiente debido a lo que ocurrió ayer en el centro de rehabilitación Pavón? ¿Cómo sienten ustedes acá? ¿Se sienten inseguros? Sí. ¿Qué es lo que ustedes piden a las autoridades debido a que se ha visto de que hay muchas personas que pueden ingresar hasta armas y ocurre una tragedia como la de él? Que pongan un poquito más de seguridad y controlen ese sentido, ¿verdad? Porque si corre peligro la familia que tenemos adentro. Después de hacer una larga fila y esperar a que les den el ingreso, varias de las personas van pasando. Ellos son revisados y a la vez les ponen un sello para volver a egresar del centro preventivo de la zona 18. Después de la supervisión que hacen los agentes del sistema penitenciario, varias personas tienen que ingresar ya con los alimentos o víveres que le puedan llevar algún familiar. Vemos ahí cómo van mujeres con sus pequeños a hacer la visita correspondiente de este martes. A pesar del supuesto cumplimiento en el protocolo de supervisión, los ilícitos continúan. Por ello, varios analistas consideran que si no se retoma el control, el poder continuará con los reos. Telediario, Información Actual. Y a miles de kilómetros, una familia llora la muerte de una hija. Se trata de la familia de la edecane Joana Virriel. Mientras tanto, en Guatemala se agilizan los trámites para trasladar sus restos a Argentina. Personal de la Embajada de Argentina para Guatemala dieron a conocer que realizan los trámites correspondientes para la repatriación de Joana Virriel a su país natal. Indicaron que lo único que les hace falta es el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para autorizar que el cuerpo sea trasladado. Jason Einstein, familiar de la víctima, es quien se está haciendo cargo de los trámites en el consulado. Que la señora Joana Virriel, ella pues es de nacionalidad argentina, tenía un ingreso a nuestro país regular. La embajadora argentina María Guzmán indicó que no podía brindar información por solicitud de la familia de la víctima, quienes solicitaron la reserva. Ya es un caso que está siendo investigado por el Ministerio Público, por lo cual yo no podría proporcionarles información al respecto, puesto que podríamos entorpecer las investigaciones que ya están siendo ordenadas por el Ministerio. Telediario, Información Actual. Y después de 24 horas de lo ocurrido en Pavón, finalmente la Embajada de Estados Unidos descarta que algún ciudadano estadounidense haya estado dentro del penal durante esta matanza. Quiero desmentir, primero de todo, los rumores que hubo personal de la embajada adentro de Pavón ayer cuando ocurrió el incidente. No hubo ninguna persona adentro de Pavón. Tampoco estamos involucrados en las investigaciones. Eso es trabajo del Ministerio Público. No hubo ningún ciudadano americano. Acerca del resto de las personas fallecidas o heridos, de verdad no tengo los detalles. Eso son parte de la investigación del Ministerio Público. Por otro lado, Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, presunto responsable de la matanza en Pavón, fue cambiado de prisión en las últimas horas. Hay heridos y hay muertos. Para evitar que se repitan los mismos hechos violentos de este pasado martes, Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, fue trasladado del centro de rehabilitación Pavón hacia Matamoros. Y mientras eso ocurría, uno de sus defensores presentó una exhibición personal al desconocer su estado físico. Pero una muerte más podría no ser perjudicial para El Taquero, porque ya cumple condena por asesinato de 16 extranjeros. Sin embargo, ahora es el principal sospechoso del crimen del capitán Byron Lima Oliva, cometido este lunes en el centro carcelario donde ambos permanecían privados de libertad.
Los primeros indicios señalan al narcotraficante como autor intelectual del hecho por una lucha de poderes en el territorio, señalamiento del que dicen no existen pruebas, mientras el Ministerio Público debe investigar este suceso. Montiel Marín fue procesado y condenado este año por el Tribunal de Mayor Riesgo C a 820 años de prisión por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés. Se pudo comprobar que el ilícito cometido en el 2008 fue por un problema de drogas. Por ello asesinaron y calcinaron los cuerpos de estas personas para borrar evidencia. Por otro lado, el juzgado de extinción de dominio pasó a favor del Estado 10 propiedades que ahora fueron donadas a los afectados por el derrumbe en Cambray 2, en octubre del año pasado. Telediario, Información Actual. Y mientras tanto, tres versiones circulan en cuanto a las causas que pudieron generar la matanza de Byron Lima. Sin embargo, la pregunta continúa, es ¿quién mató al capitán Lima? Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario, Al Amanecer. Muy buen día, bendiciones del Todopoderoso en este mediado de semana. Y qué mejor que usted salga de casa bien informado o si ya se encuentra en su lugar de trabajo, esté al tanto de la situación vehicular en el área de la ciudad capital. Y es que en bloques anteriores les informábamos de un ataque armado en la Quinta Avenida y Tercera Calle de la Zona 9, en donde en carril derecho se encuentra bloqueado, ya que el bus se encuentra en esa localidad y está a espera del Ministerio Público, en donde dos personas fueron trasladadas, el piloto y ayudante de este bus de la ruta de Jutiapa. Mientras tanto, nos vamos a ubicar en el área del periférico San Juan, en donde podemos visualizar en estos momentos la carga vehicular está un poco lenta para la incorporación de la zona 12. Mientras tanto, en sentido hacia el norte no vemos mayores complicaciones. También en el área de la sexta calle, en el numeral 3-60 de la zona 2, en donde se encuentra un negocio, una pizzería, un vehículo pues pierde el control el conductor y se fue a empotrar a dicho negocio. Únicamente se reportan daños materiales y se está a espera de una grúa para poder desenganchar este vehículo, ya que quedó empotrado en el portón de dicho negocio. Nos vamos a seguir enfocando rápidamente en otra de nuestras videocámaras, en donde vemos que el transitar es bastante complicado en ambos sentidos en esta arteria principal como es ruta al Atlántico en mediaciones del kilómetro 4.5. Si va a transitar por este sector, tómese siempre el tiempo necesario para poder transitar en esta vía. También en la salida de San Lázaro en carretera hacia El Salvador, en sentido hacia oriente, una persona de sexo femenino en estado etílico pierde el control y se fue a empotrar a un árbol que se encuentra en la localidad. Únicamente se reportan daños materiales y ella fue trasladada hacia la Torre de Tribunales. Y por último, en el kilómetro 13.5 hacia el sur, en el Ciudad San Cristóbal, un motorista fue atropellado y este fue trasladado a un centro hospitalario. Hasta el momento no se tiene reporte de manifestaciones o grupos de personas específicamente en la ciudad capital, pero si en dado caso en nuestras cámaras se monitorea, se les estará trasladando a usted dicha información. Continuamos con más información de su interés. Seguimos con más información y miles de personas en Guatemala son atemorizadas por vivir y ser víctimas de extorsiones. Anécdotas, testimonios de los afectados evidencian el fenómeno que ha ido en aumento durante este año. Pues yo tengo un negocio de una pollería hace como 8 años y lamentablemente como hace unos 3 años me llegaron a poner un impuesto de 250 quetzales semanales. La ganancia prácticamente, lo que yo trabajo es para los muchachos. Y lo que ellos hacen, llevarse mi pollo porque dicen que hay que darle de comer a los demás muchachos. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se recibieron denuncias de 5.872 extorsiones y de enero al mes de abril del presente año se contabilizan 2.178 denuncias. El fenómeno de la extorsión en Guatemala afecta a comerciantes, transportistas y a personas particulares. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM,
La mayoría de víctimas de extorsión son personas particulares, representando un 58%, seguido de comerciantes en un 29%, pilotos de buses urbanos y extraurbanos en un 9% y otros en un 4%, entre los que se pueden mencionar a pilotos de mototaxis y taxis. Claro, ¿cuánto es lo que ustedes están pagando y a cuántos grupos pagan? Pues vea, por el momento son dos grupos los que se pagan alrededor de 500, 480 por ahí a la semana por bus. Trabajar como piloto en Guatemala es considerado a nivel mundial como uno de los oficios más peligrosos. Según el entrevistado, nos cuenta que la mayoría de pilotos que ha visto morir en este lugar ha sido por la falta del pago de extorsiones. La mayoría de los que han muerto en esta ruta ha sido por... Algunas veces porque en realidad no tienen para pagarlo, otras veces porque no quieren pagarlo, porque les hace falta en su hogar o qué sé yo. Y algunas veces pues se rebelan a no querer pagar, ¿va? Y entonces esa es la razón por la que los matan. El informe sobre las profesiones más vulnerables en los últimos años del GAM refleja que del año 2009 al 2015 murieron 1.320 pilotos y ayudantes. Incluso el diario británico The Sun publicó en 2013 que el oficio de piloto en Guatemala es considerado como el más arriesgado a nivel mundial. De acuerdo con un sondeo realizado a víctimas de extorsión, la forma de operar de sus victimarios es similar en todos los casos. Comerciantes, transportistas y personas en general reciben notas o llamadas, las cuales prácticamente son obligatorias de atender. Después de eso vienen las amenazas y la exigencia del pago. Mandan a niños a recoger el dinero, no nos avisan en dónde lo van a recibir, no nos dicen a qué hora van a querer el dinero, simplemente uno tiene que el día de renta estar listo con el dinero, en cualquier momento se le suben y así operan ellos, ¿verdad? Bien, en este caso veo que está contando usted dinerito, ¿hoy es el día que tiene que pagar esa extorsión? Sí, hoy es el día que hay que pagar y la verdad es que ya uno tiene que tener listo el dinero porque en cualquier momento ellos se suben y le piden el dinero a uno, si uno no lo da, pues ahí aquí lo dejan a uno, pues aquí lo matan y todo, y por eso uno tiene que venir preparado con el dinero también. Muy bien, ¿qué piensa usted al salir de casa, señor? Ah, pues la verdad es que le pido yo todos los días a Dios por tal de que Él me regrese con vida a mi hogar, por tal de ver a mi familia y para que Él me mantenga fortalecido aquí en mi trabajo. Este tipo de símbolos, números, stickers o bien distintivos como esta cinta son utilizados por los extorsionistas, son pegados y colocados en las unidades de transporte para saber o no si ellos ya pagaron la extorsión. Organizaciones que estudian el fenómeno de las extorsiones en Guatemala han indicado que este flagelo va en aumento, lo que ha generado consecuencias negativas para la sociedad guatemalteca y, lo que es peor, ha dejado a cientos de familias enlutadas. Esta fue la primera entrega de reportaje especial de extorsiones. Acompáñenos a ver la segunda parte, en donde abordaremos la historia de la familia Lemus González, quien perdió al líder de la familia a causa de los extorsionistas. Continuamos informando, y es que el ataque ocurrido en el sector de la zona 9 en contra de un bus de transporte extraurbano se presume que es por el no pago de la extorsión. Datos que proporcionan los bomberos municipales indican que tanto Marco Tulio Vázquez, de 61 años, como Rolando de Jesús Cortés, de 19, resultaron heridos en este ataque. Pero vamos a tener un enlace desde ese lugar, precisamente con nuestro compañero Julio Hernández. Él ya se encuentra ahí. Julio, buenos días. Adelante con el reporte. Gracias, Francisco. Muy buenos días. En efecto, nos encontramos ubicados en la Quinta Avenida, entre Tercera y Cuarta Calle, Zona 9 Capitalina. Acá se registró un ataque armado, otro ataque armado, contra el buses de transporte público. Esta vez es un bus de transporte extraurbano que ustedes pueden ver a mis espaldas. Es un bus que se dirige hacia el departamento de Jutiapa. Este bus, pues se puede ver, va hacia la ciudad de Pedro Alvarado, Cuilapa, Jalpatagua, como ustedes lo pueden observar.
sujetos desconocidos atacan a este bus presuntamente por el tema del cobro de las extorsiones. Tal como le mencionaba usted, don Francisco, son dos personas las que han resultado heridas en este lugar. Uno de ellos es un pasajero, el otro es el ayudante de este transporte público. El ayudante fue identificado como Rolando de Jesús de Cortés, de 35 años. Quien pues tenía un disparo en el área del abdomen y fue trasladado por bomberos municipales hacia la emergencia del IC 719. También pues se tiene el conocimiento de otro hombre que ha sido trasladado hacia el hospital Roosevelt por bomberos municipales. También él fue identificado como Marco Tulio Vázquez. Él tiene 61 años de edad y él venía en el interior de este transporte cuando ocurre este ataque armado. Ya la Policía Nacional Civil, don Francisco, ha acordonado el área completamente y ha pues bloqueado el paso vehicular en la Quinta Avenida entre Tercera y Cuarta Calle. Se complica el tránsito vehicular para los buses extraurbanos y también para los vehículos que vienen por este sector, porque se inicia con el trabajo de investigación para determinar quiénes fueron los responsables de haber cometido este ataque armado. Incluso pues se puede observar que esta unidad de transporte pues recibe un disparo en una de las llantas, en la cual pues se encuentra completamente desinflada. También las personas han indicado que los sujetos venían en una motocicleta. Luego de disparar, pues se dan a la fuga con rumbo desconocido por la Quinta Avenida de esta misma zona. Ya la PNC, el Ministerio Público, presentes en el lugar, iniciando con la investigación. Hay varios casquillos que se pueden observar en el suelo, en la cinta asfáltica que han quedado, y también pues rastros de la atención que han realizado el Cuerpo de Socorro de Bomberos Municipales. Se acordona completamente el área, se tapa la intersección de la Tercera Calle, los buses están desviando ya en este momento, y pues esto va a complicar el tránsito vehicular por al menos de 1 a 2 horas mientras las autoridades realizan este trabajo. Don Francisco, son imágenes que usted ha visto desde acá de la zona 9 capitalina. Tras mis espaldas, el bus que fue atacado por sujetos desconocidos, supuestamente extorsionistas. Julio, quisiéramos que nos contestaras una pregunta. ¿Tienes conocimiento si se podría haber una paralización del servicio de esta ruta como consecuencia de este ataque? Porque también ocurrió otro en la zona 6 a la ruta 203. Si tienes también información si se podría haber una paralización de este servicio aquí, tanto extraurbano en Jutiapa como el caso específico de la zona 6, la 203. Claro, don Francisco, quiero comentarles que en el caso de estos buses extraurbanos que salen acá de la zona 4 capitalina, del área conocido como la terminal, pues ya hemos platicado y ellos nos informan que el servicio continúa normal. En el caso de acá de la zona 9, los buses que van incluso para San José Pinula, Santa Catarina Pinula, carretera El Salvador, pues este servicio va a continuar de manera regular. Sin embargo, en el caso de la zona 6, como usted lo comentaba, don Francisco, ya se tiene conocimiento que el servicio se empieza a tornar de forma irregular, ya que los buses de la ruta 203 pues nuevamente inician a ser atacados por grupos de extorsionistas. Se hace de conocimiento a la población guatemalteca que el servicio de estas rutas pues ya será de manera irregular. De esta manera es como luego del ataque armado contra el bus de la ruta 203 frente a un estadio muy conocido en la zona 6 capitalina, es que a esta hora pues ya el servicio empieza a ser irregular. Continúan un número pequeño de unidades del transporte de la ruta 203 trabajando, pero se sabe que este transporte pues continuará irregular por el resto de la mañana. Bueno, Julio, gracias por tu reporte. Estaremos pendientes. Vamos a recapitular: 2 ataques a buses, 2 personas heridas, paralización parcial del servicio de la ruta 203 de la zona 6 a zona 1. Y también indico, en el caso del transporte extraurbano, va a continuar trabajando a Jutiapa. Pero también tenemos otra información, y es que nos llegan ya imágenes de la ruta al Atlántico, a inmediaciones del rancho donde se ha producido esta mañana un accidente de tránsito, según reportan bomberos municipales departamentales. Podemos observar en estas imágenes que se trata de un vehículo 4x4 que ha colisionado con un camión y un tráiler. Son 3 vehículos involucrados. Una persona se encuentra fallecida sobre la cinta asfáltica. Si usted va a movilizarse, tome en cuenta, no hay paso vehicular. Completamente cerrado el paso debido a este percance que deja el saldo de una persona herida que fue trasladada al hospital de Guastatoya por los bomberos municipales departamentales. Lo que sí les puedo dar a conocer es que esta sigue siendo la ruta más peligrosa en cuanto al transporte pesado en nuestro país, porque aquí se involucraron 3 vehículos, es una camioneta 4x4, ustedes observan en estas imágenes, también un camión que venía cargado con verdura y fruta que ha colisionado con ellos, y un tráiler. Por favor, si se moviliza aquí en este lugar, tenga mucha, mucha precaución.
Así que vamos ahora con nuestro compañero Amílcar Rodas, allá en El Progreso. Él nos tiene el reporte con relación a este percance. Amílcar, buenos días. Adelante con tu reporte. Buenos días, Francisco. Quiero dar a conocer que pues gran congestionamiento se ha formado a la altura del kilómetro 88, jurisdicción de Rancho San Agustín a Catahuatlán, en el departamento del Progreso, en la carretera al Atlántico. Esto debido a un accidente que se dio en la mañana del día de hoy. Esto pues también adherido a los trabajos de ampliación y remodelación que se llevan a cabo en la ruta al Atlántico, en el tramo comprendido entre Sanarate y el Rancho. Esto está provocando gran congestionamiento para los conductores que van hacia el Atlántico como a la ciudad capital. Gran cantidad de vehículos se ve pues que no pueden movilizarse, y esto está desesperando a conductores que a veces buscan vías alternas, pero que son vías que pueden generar algunos problemas como accidentes porque presentan condiciones inseguras. Así es que para quienes se conducen tanto hacia la ciudad capital como hacia el norte de nuestro país, precaución, porque las autoridades están trabajando. Se espera ya el Ministerio Público en presencia de este lugar para poder levantar un cadáver que hay debido al accidente sobre la curva denominada la Curva del Diablo, en el municipio de San Agustín, a Acazahuatlán. El que tenemos acá, compañeros, desde el departamento del Progreso. Amílcar, gracias por tu reporte. Dos percances que se dan en rutas. Les indicábamos al inicio de esta emisión también que en el kilómetro 98 de la ruta a Puerto Quetzal han colisionado dos tráilers. No hay paso vehicular. Las filas se nos reporta de 6 o 7 kilómetros como consecuencia de este otro percance que ha ocurrido en este sector de la costa sur. Ahora vamos a ir a una pausa comercial, pero en breve más información actual. Seguimos con información actual aquí en Telediario Al Amanecer. Este miércoles espera que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal dicte sentencia contra el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por cobros ilegales en el IUCI. Durante la etapa de conclusiones ante el Tribunal Octavo de Sentencia, el Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por los delitos de abuso de autoridad y concusión, por el cobro ilegal del 15% del impuesto único sobre inmueble que cobró una empresa privada, propiedad de un familiar, y se benefició con más de 1 millón de quetzales. Que dicte una sentencia condenatoria en contra del acusado Edgar Arnoldo Medrano Menéndez por los siguientes delitos. Por el delito de abuso de autoridad, regulado en el artículo 418 del Código Penal, imponiéndole la pena de prisión de 3 años, aumentando la misma a una tercera parte por tratarse de delito continuado. Por el delito de concusión, regulado en el artículo 449 del Código Penal, esta fiscalía solicita se imponga la pena de prisión de 6 años y multa de 25.000 quetzales. También, conforme a los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal, como pena accesoria, que se le imponga al acusado inhabilitación especial consistente en incapacidad para obtener cargos públicos. El representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó al ex jefe edil cancelar el pago de más de 160 mil quetzales. Ahora se espera que este miércoles el Tribunal Octavo de Sentencia Penal dicte sentencia en horas de la tarde. Una sala de apelaciones no otorgó amparo provisional a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, y con este recurso se buscaba anular la orden de captura en su contra. Los magistrados de la Sala Cuarta de lo Penal resolvieron no otorgarle amparo provisional al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi. La acción legal tenía como objetivo anular la orden de captura que giró el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez en el caso La Cooperacha. El amparo fue interpuesto en contra del juez Gálvez, quien giró la orden de aprehensión en contra de Sinibaldi. Según el Ministerio Público, el exministro colaboró con los exfuncionarios Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto y Juan de Dios Rodríguez en la entrega de regalos de cumpleaños para el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti con fondos del Estado. Con la resolución de la sala, constituidos en tribunal de amparo, continúa en firme la orden de captura en contra de Alejandro Sinibaldi. El próximo jueves, el juzgador Gálvez resolverá si acepta la petición del Ministerio Público de legar a proceso a los exfuncionarios de Otto Pérez Molina. Con más información acá en Telediario, Al Amanecer, es que un ataque armado cobró la vida de 2 personas en Jalapa. Según relató una tercera víctima, sicarios atacaron el vehículo en el cual se conducían.
Un ataque armado ha dejado como saldo 2 hombres muertos y un herido en el municipio de San Pedro Pinula. La noche de ayer se reportó un ataque armado en la ruta de terracería que del municipio de San Pedro Pinula conduce a San Luis Jilotepeque. En este murieron los señores Luis Uselo Hernández, de 43 años de edad, así como Israel Hernández Nájera, de 25. Ambos presentaban impacto de bala en el cráneo y el tórax. En el hecho sobrevivió el piloto del camión placas comerciales 34. B, quien responde al nombre de Edwin Aníbal Hernández Pérez, de 38 años de edad, quien nos narra lo ocurrido. Supuestamente llegamos a comprar maíz a los achotes, ¿va? Y compramos 100 quintales allá, ¿va? Y venimos y a descargar aquí a la bodega Pinula, ¿va? Ya eran como a las 6 de la tarde, 6 y media estábamos cenando ahí, nos fuimos para allá. Y allá pues nos estaban esperando. ¿Dónde le salieron ustedes? Ahí, entrando a las bajadas ya para llegar a una quebrada. De Dejalapa reportó Alex Rodríguez para Telediario, Información Actual. Y la explosión de una bomba pirotécnica en el interior de una fábrica en San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques, provocó que una persona resultara con quemaduras. Se trata de Juan Renato Hernández, de 35 años, quien, según el propietario del negocio, no labora en el lugar, sino llegó de visita. Pero al tratar de ayudar en la limpieza de un área de trabajo, una mala manipulación provocó una chispa que llevó a la explosión del artefacto. Al lugar acudieron bomberos municipales, departamentales, que sofocaron el conato de incendio y trasladaron en estado delicado a la víctima, que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo. Y ahora tenemos un enlace desde nuestra sala de redacción con nuestra compañera Astrid Ramos, que nos va a dar detalles importantes. Buenos días, Astrid, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días, Ingrid, muchas gracias, pues muy bien. Y también pues saludando acá a las personas que nos sintonizan a esta hora acá en Telediario Al Amanecer, por supuesto actualizando la información. Veamos qué sucede y qué es noticia en las redes sociales. Pues ya el Ministerio Público ha iniciado a publicar información relacionada a las diligencias que se realizan en estos momentos en la granja penal Pavón. Ellos indican que están recabando evidencias como parte de la investigación que ha iniciado por este caso ocurrido hace 2 días. Pero se ha informado que hay alrededor de 4,000 agentes de la Policía Nacional Civil que están resguardando la entrada a este centro carcelario. Esta es una de las noticias más relevantes a esta hora en redes sociales, pero también queremos informar que hace algunos instantes se informó sobre un motorista que murió atropellado. Esto en la calzada Justo Rufino Barrios, en la zona 21. Esta es la fotografía que ya circula en las redes sociales, pero nosotros le estaremos ampliando con más detalles más adelante. Es lo que tengo de momento, Ingrid. Yo regreso contigo al set principal. Muchísimas gracias, Astrid, por todo ese detalle de información. Y bueno, pues recuerden que nosotros queremos informarle de la mejor manera en Telediario Al Amanecer. Somos Información Actual. Continuamos con más. Información urgente y de último minuto, y es con relación al vasto operativo que en este momento se realiza en la granja penal Pavón. Son miles de agentes de la Policía Nacional Civil, según el Ministerio de Gobernación, que están ingresando a estas instalaciones. Ellos pretenden localizar el armamento que fue utilizado en el atentado donde perdió la vida Byron Lima. Ante esta situación se puede observar en estas imágenes la cantidad de agentes de las Fuerzas Especiales FEP, así como el Grupo de Acción Rápida GAR de la Policía Nacional Civil, conjuntamente con varias comisarías, inclusive que han llegado de otros departamentos de la República para ingresar, así como elementos del Ejército. Lo que se pretende es hacer prácticamente una barrida en el interior, tratando de localizar armamentos explosivos y otros ilícitos para que sea parte de la investigación en cuanto a este atentado. Sin embargo, esto ocurre aproximadamente 48 horas después de que se produce el hecho. Ante esta situación hay varias preguntas que se hacen. Una de ellas es: ¿se va a localizar aún evidencia o ya fue escondida o fue sacada o fue retirada o fue destruida?
La otra pregunta que se hace, si se sabía que ahí estaba el armamento y supuestamente hasta explosivos, ¿por qué se deja entrar a los visitantes? Un atentado, un peligro desde el día de ayer ingresó la visita. Son preguntas que tendrán que responder las autoridades como consecuencia de este operativo que se ha iniciado desde las primeras horas de esta mañana. Nosotros le estaremos llevando paso a paso lo que ocurra en el interior de la granja penal de Pavón. Ahora vamos a continuar con más información. Bueno, y es que la Embajada de Estados Unidos señala que debe fortalecerse el sistema penitenciario tras lo ocurrido el lunes. Bueno, y este resalta en colaboraciones para fortalecer el sistema de justicia. Esto fue lo que indicaron. Sabemos todos, sabemos que necesitan cambios en el sistema penitenciario. De hecho, parte de los fondos que el presidente Obama ha designado para Guatemala a través de la estrategia de relación con América Central serán destinados al sector justicia y, por supuesto, al sistema penitenciario. Este fue el pronunciamiento emitido por la Embajada de Estados Unidos tras la matanza ocurrida el lunes dentro de la granja penal Pavón. La representación diplomática resaltó el apoyo que brindarán para mejorar las capacidades en temas de seguridad y justicia. A través de la oficina de INL tenemos programas bastante amplios con varios sectores del Ministerio de Gobernación. La policía de Miami-Dade ofrecen capacitación y han capacitado a varios miembros del PNC. Y tenemos varios programas acerca de equipo y capacitación y apoyo para el Ministerio de Gobernación y el PNC. Salwinski agrega que el país norteamericano tiene un interés en el sector justicia de Guatemala y seguirán trabajando de la mano con el Ministerio de Gobernación, pues han percibido disposición del jefe de la cartera del Interior de escuchar nuevas ideas y recibir su colaboración. Pasando a otras cosas, la Policía Nacional reforzó la seguridad en Jutiapa ante una amenaza de entrada de pandilleros salvadoreños al país. Bueno, y es que en las principales entradas al departamento de Jutiapa los agentes están realizando operativos de seguridad. Recordemos que Jutiapa es justamente toda la frontera con El Salvador. Operaciones de seguridad iniciaron en el departamento de Jutiapa. Patrullajes y puestos de registro se realizan en las carreteras principales del departamento. Estas como medidas de seguridad que se toman en diferentes municipios del departamento por la Tercera Brigada de Infantería Militar de Jutiapa, con apoyo de la Policía Nacional Civil, tienen como objetivo prevenir los ilícitos debido a la preocupación que se tiene por pandilleros salvadoreños que entran al país de Guatemala de manera ilegal. Se conoce que hay una fuerte confrontación con estas personas en el vecino país y los municipios fronterizos de este departamento como Moyuta, Jalpatagua, Jerez, Asunción, Mita y Agua Blanca corren riesgo a que integrantes de maras salvadoreñas invadan el territorio. Algunos podrían pasarse la frontera y estar de este lado. Pues vamos a hablar con la población, queremos que la población tenga toda la confianza, hablar con nosotros. Quiero manifestar y dejar claro que hablar con un soldado no es poner una denuncia. Esperamos que eso sea lo que sienta la población, que no se asuste cuando vean soldados, que se sientan más tranquilos, son actividades rutinarias. No tenemos ahorita ningún acompañamiento al Ministerio Público como para pensar que van a haber allanamientos. No, simplemente es presencia en las poblaciones. Por otra parte, los alcaldes como autoridades municipales afirman que es una seguridad para los ciudadanos. Sabemos de que Agua Blanca es un municipio que colinda con el vecino municipio, lo que es Metapán, de nuestra hermana República del Salvador. Y eso sí nos preocupa bastante, porque que de repente pueda venir alguna clase de persona de esa acá a Guatemala que pueda entrar por esos pasos ciegos, y eso sí es bastante delicado. Que vaya a quererse formar alguna mara. Reportó Mirna Ramos, Telediario, Información Actual. Le damos un giro total a la información y si a esta hora de la mañana está pensando cómo agradar a su familia en el almuerzo, bueno, pues ponga muchísima atención porque llega una exquisita receta de pollo en salsa de marañón. ¿Quiere saber usted cómo se realiza? En Fusión Gourmet se lo presentamos, veamos. Pollo en salsa de marañón. Ingredientes: lechuga de pollo, ajo, pasta de tomate,
pasta de marañón y hierbas aromáticas. Iniciamos la preparación sofriendo las pechugas de pollo de ambos lados. Mientras éstas se sofríen, en otra olla o sartén se prepara la salsa friendo el ajo hasta dorarlo. Se agrega la salsa de tomate y la pasta de marañón hasta lograr una consistencia deseada. Se sazona comprobando el sabor y se sirve colocando un brochazo de esta pasta. Se colocan las pechugas y se decoran con las hierbas aromáticas y a degustar de este exquisito platillo. Continuamos con más información acá en Telediario al Amanecer, y es que el piloto de un Cabezal, que según informaron autoridades, estaba ebrio, embistió en un campo de cultivo de jotes en Chimaltenango. Bueno, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 56 de la ruta que lleva hacia Parramos. Testigos narraron que el automotor chocó a un carro y tras el hecho aceleró la marcha para darse a... Pero pocos metros después se descontroló al llegar a una curva y pasó arrancando un ciprés. Chocó con otro vehículo y finalmente cayó en el campo de cultivos de jote. Se pudo observar que el piloto que conducía el Cabezal tambaleaba cuando salió de la cabina. Inmediato fue puesto a disposición del juzgado para aclarar su situación. También debe asumir la responsabilidad por los daños al vehículo y cultivos. Esto fue lo que informaron las autoridades. Vamos a cambiar por completo de tema, y es que si usted es amante de la lectura, por supuesto que le recomendamos visitar la Feria del Libro. Acercar a los niños a los libros, que los niños que están en las escuelas, en los colegios, se enteren de que hay otros libros más allá del libro de texto escolar. El hábito de la lectura nos ofrece la oportunidad de estimular la mente, aumentar nuestros conocimientos y relajarnos. Debido a esto, desde hace 16 años se lleva a cabo la Feria del Libro en nuestro país. Tenemos la presencia de 16 países. Esperamos que la feria sea visitada por 65 mil personas. La feria está dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hemos hecho un esfuerzo por reconocer el trabajo que han realizado destacados autores guatemaltecos. La feria de este año es la número 13 y durante todas sus ediciones Filgo ha fomentado el hábito de la lectura y también ha colaborado en el crecimiento editorial de Guatemala. Es una feria muy importante porque le permite a la familia encontrar distintas propuestas de editoriales tanto internacionales como nacionales, donde pueden encontrar el libro que están esperando. Este año hemos preparado novedades para niños, cuentos infantiles, fábulas, cursos de inglés, diccionarios, libros para hacer deberes en casa con los niños. La entrada a la feria y a sus 142 stands es gratuita para niños menores de 12 años y para estudiantes de todas las edades. Bienvenidos a Filgua 2016, nosotros somos el voluntariado. Los esperamos del 14 al 24 de julio en horarios de 9 a 8 de la noche. Contamos con una gran cantidad de actividades y de talleres para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, así que les invitamos a que le den una oportunidad a Filgua. Leer nos cambia la vida. Telediario, información actual. La periodista Astrid Ramos de Sala de Redacción tiene información a esta hora de la mañana. Astrid, vamos contigo. Gracias, Andri. Nuevamente tenemos información que compartirle acerca de algunos hechos que han ocurrido y que nos llegan a través de las redes sociales, y es que se ha producido un accidente de tránsito, esto en el kilómetro 194.5 de la ruta que de Retaluleu conduce a Coatepeque. Según informaron cuerpos de socorro, por este percance han quedado 3 personas heridas y 2 fallecidas. Los heridos pues ya han sido trasladados al respectivo centro asistencial. También tenemos información de carácter internacional y precisamente sobre un accidente que ocurre en Shanghái, China, donde una avioneta que transportaba a 10 personas se estrelló al momento de despegar, se estrelló contra un puente y pues dejó el saldo de 5 personas fallecidas
y los heridos pues también ya están recibiendo la asistencia. Como usted puede ver, estas son las imágenes donde se están ya recogiendo los desechos de este percance, pero también llegó un video donde se observa el momento, bueno, pues en el que esta aeronave queda en el puente y así quedó completamente destrozada. Esto ocurrió en Shanghái, China. Pero también queremos actualizarle nuevamente sobre lo que ocurre en este momento en la granja penal Pavón. Ya nuestro compañero Julio Hernández se encuentra llegando al lugar y ha captado algunas imágenes. Él ya nos ha enviado información. Ahí están las imágenes. Usted puede ver que el ingreso está totalmente bloqueado por las fuerzas de seguridad que acompañan al Ministerio Público en estas diligencias sobre la investigación de lo ocurrido durante el motín en esta granja penal. Es lo que nosotros tenemos que actualizarle en este momento a través de redes sociales y le invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook y, por supuesto, mantenerse pendientes de nuestras actualizaciones desde la sala de redacción. Regreso contigo, André. Astrid Ramos, con información de sala de redacción. Ahora continuamos con más.